Your local b-boy right here in San Antonio, Texas. Make some noise. This happened last crowd too. Don't worry, we'll do it again. I said, my name is G-Loco, your local b-boy right here in San Antonio, Texas. Make some noise. Yeah. There it is. I'm representing hip-hop, real hip-hop, not that garbage they play on the radio, destroying our kids' minds, destroying my daughter's mind, talking about, shut up. I'm talking about real hip-hop. I'm talking about peace, love, unity, and having fun. Now, if y'all ready to have some fun, just make some noise. Hey, big guy, you've been there a minute. You ready for it, right? Yeah, damn right you are. All right. Now. We're going to get it started like this. When I say clap your hands, you clap three times. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. When I say stomp your feet, you stomp your feet three times. Stomp your feet. Clap your hands. Stomp your feet. Clap your hands. Stomp your feet. Clap your hands, everybody, if you got what it takes. Yo. I said clap your hands to the beat, y'all. Just clap your hands to the beat. Hey, what you hear is not a test. I'm rapping to the beat. On the street, I ain't got that much crowd, but we gon' get it down. Let's go. Clap your hands, everybody, if you got what it takes. My name's D-Loco, and I'm on the mic, and these are the breaks. Check, check. Donations are right there. Y'all like what I see right here. The rap of kings taking over your circumference. Destroying activity and something to come with it. Toda la gente tocando música, oyendo, le dan una cosa a la ciudad, que es bueno. Claro. Es bueno. Artista callejero. Sí, es bueno. Claro, ya comimos en Famada, él comía mejor. Brasilera, mira, brasilera. Que le hará uno como 20 tardes. No, brasilera, hasta que te dan, ¿cómo es que llama esta? Que es como 20 tardes. Brasilera, mira, dice brasilera. Rodicio, hombre, ¿cómo que no? Es rodicio. ¿Cómo que no es real? Y ahí dice rodicio. Este es carne de plástico. Rodicio, vos comiste rodicio. Quieren que le dan un pedacito de uno, otro pedacito de otro. Hay gente por todo, hay gente y carros y plata, mano. ¿Qué plata de vaca me? Esto genera más plata. ¿Sabes por qué mueve eso? Porque supuestamente esto es hispano, eso es todo, pero lo mueve. Mire, la industria del turismo da más plata que, sí, que la que cualquier que construir carros, claro, casas, aviones, de todo, mano. Solamente de río, se va a ir a río. Y no, es un río chiquitico. No, es un río gigantesco, así grande. La quinta, ahí tenés el carro. ¿Ahí tengo el carro yo? Ah, sí, porque este es el hotel, sí. Sí, mire el hotel aquí, sí. Y
Sí, porque vea el hotel ahí. Yo necesito que me compre esa ahí en Cape Coral. ¿Esa qué? Esa mata en Cape Coral. Ahí me dicen Cape Coral ahí. Ahí la venden en Home Depot. Sí. Necesito dos cosas de Cape Coral. Una de la fórmula de los pan de yuca que hace semana ahí en la... ¿Sabes cuál es, no? ¿Pan de yuca o pan de...? ¡Claro! A la quinta, al frente de la quinta. Habíamos caminado, ¿no? Sí, habíamos caminado. Pero el sitio está muy bueno porque mira que está cerquita todo. Está cerquita al álamo, está cerquita al río. No, es que usted está en los megalópolis, las de vacas. Y es una ciudad tranquila, cerca de 200 gigantes. Tiene todo, tiene todo. Es que los hijos míos no se vienen para acá porque no, todavía no saben qué es. Que están en un moridero, que nunca van a progresar. Que la carta, dentro de 30 años no están haciendo nada. Ese quiere especializarlo en la música. A mí me parece más inteligente Santiago. Porque me quedo Santiago muy callado, que Santiago es muy conversador. Santiago tiene la inteligencia y la gracia para hablar con la gente. Eso, tiene donde gente interesante. A todo el mundo le cae bien. Nicolás es muy torre, le falta avispazo. Y esa novia lo cogió y lo huevó más. También la primera niña. Mira, tengo ahí. Ya pa' qué. La primera novia fue un huevo. Ah, dale, está abierto. No, y ¿qué crees que es de lejos? ¿Usted qué cree, Sergio? Es mejor estar ocupado a 10 que vacío a 20. No, pero te digo cuál es el precio original de aquí, 50. Por eso, pero mira lo que te digo, ¿sí te entiendes? Ah, sí. Es mejor estar lleno a 10 que vacío a 20.
yo no soy vendedor para quedarme sentado en la puta oficina esperando que los clientes me lleguen. Yo voy y busco al cliente, lo pero sí, pues sí. Pero le mojo el rollo y me decía así que mirara. Pero hay otro. Contrato.
3-4 meses a trabajar. Go.